es inacabable. De balas andamos 4 balas, para matar a uno solo. Vaya por Dios. Fuego. Imagino que en una de estas puertas podré entrar y apagarlo, ¿no? Vale, esta está bien, esta está que la puedo entrar. Ahí. Bueno, o sortearlo. Un poquito de agua que refresca, que no viene bien para estos sustos. No veo nada. Otra puerta. Vale, entonces lo que voy a hacer es sortear simplemente el fuego, ¿no? Vale, okay. Hay otra puerta ahí, ¿veis? Pero antes de ir a esa puerta... ¿Por aquí puedo entrar o no? Los huesos ahí. Uf, tío, un hospital. Tema de terror, hospitales y toda la pesca. Uy, coño, que me bugueo. Me subo a un algo y me quedo ahí para siempre. Cuidado, que este juego está más bugueado. Bueno, y esa otra puerta, ¿a dónde me lleva? No se puede abrir. Vale, perfecto, mejor. Mejor simplemente porque así vamos descartando. Vale, entonces vamos a la puerta pequeñita. Vale, tampoco hay nada ahí. Y con esto habremos salvado el fuego, se supone. Correcto. Y una mierda para mí, quema fuego. Ah, pero mira, hay otra puerta aquí. Dame balas, anda, dame balas. ¿No me vas a dar balas? Dame algo. Dame algo, tú, no seas malo, dame algo. Ay, dame algo. Bueno, pues... Dame algo, tío. Una nota. Matt, if you're reading these words, then I'm already gone. Matt, si lees esta carta es que ya estás muerto. Es que ya he muerto. Was that an accident? Or was it your choice? Your punishment for me. Well, una carta de mi padre. This is where you probably expect me to apologize and beg your forgiveness. You couldn't be more wrong. You and your mother were always so pathetic, incompetent. I always felt you held me back. You sucked all the energy out of me. I tried to love you, Matthew, really, as God is my witness. But I couldn't. You were a burden to me, a ball and chain I couldn't get rid of. The same for your fucking mother. She always had to get her 2 cents in. She just wouldn't shut up. I'll tell you honestly, Matt, once I realized you really weren't coming, that was the first time I was ever proud of you. For the first time, instead of being the weakling you've always been, you acted like a real man. So, here's the thing. Do you know why I wanted you to come? Obviously not so I could see your shit wife and stupid kid. I needed a donor, Matthew. And I hoped you'd be the reliable pussy that lets others push him around as always. Vale. Es una carta de mi padre. Se ve que aquí es el hospital donde estaba y donde ha fallecido. Diciéndome que si llego ahora he llegado tarde. Si leo esa carta he llegado tarde, ya ha fallecido de la enfermedad, y me dice que si no leo la carta algo habrá logrado de mí, porque habré dejado de ser la nenaza que al final acudía hacia él, y que habría tomado mi propia decisión y no verle más, que yo he sido siempre una carga para toda su vida, yo y mi madre, y que realmente él no quería que viniera para ver a la pi de mi mujer y a la mema de mi hija. En fin, que lo que quería era un donante, y yo era un donante perfecto porque era su hijo, y quería manipularme y hacerme oír esas cosas que todo hijo quiere escuchar para conseguir su objetivo. Será mamón. Vale, aquí tenemos una llave. Vale, imagino que podremos... Eso es, cerrar. Eso es... Eso es... Es que el... también está rehuecho esto, ¿eh? No sé qué deciros. Vale. Vale, imagino que se habrá cortado el fuego. Aún así, miramos por aquí a ver si hubiera alguna balita o algo que me viniera bien. Nada, no me dan de nada, tío. No me dan de nada. No me dan de nada. Joder, tíos. Qué cabrones. Vale, fuego apagado. Luz roja, mal rollo. Sabéis que la luz roja siempre suele ir acompañada de lo que va acompañada. Buah. Buah. Para las putas latas. Cerrado, 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 cerrado. Vale, ascensor. Y cerrado, vale. Tenemos un ascensor. Vamos a ir entonces antes de ir al ascensor, porque se imagino me moveré de planta. Vamos a ir a... ¡Ay, qué leche! Me pega con la silla. Vamos a ir primero por este tétrico pasillo rojo. Mierda. ¿Qué me manda a meter en estos sitios? Además de rojo, está goteando porquería por todos lados. No hay ningún cuadro que pueda abrir ni nada. Después, joder, los bugs. Cuidado con los bugs. Ha cargado. La llave la tengo, así que abrimos. Con otro pasillo. El ruido de fondo de cuando hay un bicho, tíos. Joder, como se planta, ¿no? Ah, bueno, que he vuelto a salir al mismo sitio. Calle, Katy. Estamos... Vale, aquí es donde me he cargado yo todos estos bichos, que como no los veo... Aquí tendría que haber uno tirado. Vale, 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 vale. Vale, pero me he apagado el fuego. Solamente para dejarme llegar a la... Al ascensor, entonces. Wow. Pues sí, se ve que sí. Planta 3. Vámonos. Tenemos balas solo para uno. Oh, no, tío. Esto está más negro que todas las cosas, tío. Puerta que se abre. Antes de pasar puertas, guarda, vale, el juego, mal asunto, mal rollo. Mal rollito, mal rollito. Vale, ninguna de estas puertas parece ser que se abra. Vale, nada parece ser que se abra. Ahí sí, tenemos una abierta. No jodas, tío, otra vez. La parienta. No, la parienta no me va a dejar. Otra llave de estas de tarjeta. Yo también que reprogramarla, coño, no puedo. ¡Quita la silla, coño! Oh, joder, que me bugueo aquí con la mierda de la silla. Venga, va. Dad? Today Mom said... I can't believe that. Did you really do that? ¿Que yo le pegué a mamá? Está hablando. That's where the bruises came from? She always told me it was a cycling accident or some clumsiness at work. I can't believe it. How could you? I can't understand this. Mi hija que no entiende cómo he podido pegar a mi mujer, que los moratones que dijo ella siempre que eran de una bici no eran de una bici. Y. Daryl B. Janus, proctólogo. ¿Vale? Y una nota. Una nota... ¿Habrá números o no habrá números? ¿Habrá algo...? Hay un número de historia, no sé. En fin. A ver, con vuestro permiso, ya sabéis lo que hago en estos casos. Y nos quedamos tan pancho, ¿verdad? Listos. Sigamos. Vale, pero no ha servido venir para acá, ¿veis? Por eso siempre hay que ver primero otros caminos. Ver que están todos bloqueados, no están bloqueados, lo que sea. Vale, esto estaba todo cerrado. Vale, pues nos queda... Hemos entrado por aquí, por el guarda otra vez, ¿vale? Vamos a ver este camino y después tiramos para el fondo del ascensor. Vale. Nada, nada, nada. Oh, oh. Está mirando para acá, ¿no? Aquí me pilla, ¿eh? Puta puerta, ciérrate. Vale, se ve que todo esto está comunicado. A ver, mejor hay que entrarle por otro lado. O esperar que se dé la vuelta ahí. La luz roja, ya sabéis lo que me intuye. Otras puertas de estas correderas, o es la misma, no sé. No es la misma, ¿no? No es la misma, además esta no se abre, tío. ¡Pum! No se abre. ¡Ey! Que me hago daño con la mierda esta. Pues solo podemos entonces tirar por donde es nuestro amigo. Vamos allá. La mierda negra esa es una mierda, tío. Bueno. Viene, ¿no? Viene o va. Es que no quinco bien. Viene, parece que viene. Hay que esperar a que vaya. Ya. Joder, tío, qué susto. ¡Qué cabrón! Está aquí al lado mía, ¿eh? Pero al otro lado de la puerta. ¿Esto se abre o algo? Sí. ¡Guau! Wow. ¡Tío, que cangue! Está aquí ahora, ¿eh? A mí me pareció que era un bicho, tío. Está aquí. Ahora al contrario, hay que esperar que vaya para allá. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Uf! Uff. Es que no sé cuándo va y cuándo viene, tío. Los pasos no se escuchan de alejarse o de acercarse. ¿Qué hace una sillita moviéndose, hombre, tíos? Qué putada de juego este, tíos. Qué putada de juego, señores. Qué putada más grande de juegos. De juego. Luz roja. Qué poco me gustan esas luces rojas. Vale. Está guardado, ¿no? Mal rollo. Un ordenador. Usar. La cagamos. A ver. ¿Qué? Ah, Bellman. Bellman otra vez, tío. Bueno. Y Bellman era... Uf, ya no me acuerdo, ¿eh? Le hice una foto. 1957 me parece que era. A ver si la memoria no me falla, tío. Sí. Activar la tarjeta. No, sí, me abre puertas. Búsqueda de paciente, ahora sí. Palmer, ¿no? Palmer. Ellen Palmer. No. Está muerta, tío. Se ha movido a la morgue. Please, God, I'm fucking begging you. Cuerpo movido a la morgue. This can't be true. It's not true. Que necesito ver los cuerpos. Quizá ha habido un error. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4. No sé qué coño significa 1, 2, 3, 4. I need to see them. Ustedes saben que yo le tiro fotos por si acaso después sirve para algo. O lo apuntamos mejor y ya está. 1, 2, 3, 4, pero fácil es. 1, 2, 3, 4. Ay. 5, 7 era el de... Vale, ok. Venga, listo. Nunca listo. Sigamos. Ok. Ahora que tengo aquí a la morgue, ¿no, tío? Vaya tela marinera, de verdad. Me vais a matar de gustos. Se abre un poquito y ya no se termina de abrir, tío. Bueno. Nada. ¡Hostias! ¿Visto no? ¿Visto que es tonto? No. Ah, pero este no corre, ¿no? ¿O qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no corre? ¿No corre o sí corre? Hasta aquí es la mía. Vale, esa es la puerta que no se abre. Y ahí está este. La misma historia, habrá que esperar a que se dé la vuelta o algo, ¿no? Wow. That went to shit really quick, huh? Wow. You see, wow. You don't even have to come to us. We're always with you, always have been. We won't leave you for a second. Remember the first time you hit Ellen? She got mad at you for drinking too much. Yeah, you were there. Or when you got so hammered you pass out in a pile of garbage bags in front of the bar. Yeah. Yo pegaba a mi mujer, tío, me emborraché y pegaba a mi mujer también. Well, we're always with you, Maddie. We won't leave you for a second. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollaco, señores. ¿Y este tipo dónde se ha metido? Ciérrate, ciérrate, haces bien. Ya te he mostrado cómo está de pringue de esta, ¿no? Rollo. Alguna puerta abrirá, ¿no? Joder, cómo está todo, ¿eh? ¡Guau! Wow. Putas latas. Vale, y esto yo imagino que comunica. No me equivoco. Por el mismo sitio, correcto. Y por aquí no se puede seguir y no se puede seguir por ningún lado, vale. El único camino que hay es ese que hemos tomado. Que comunica, vale. Que es esa puerta que comunica con esta, vale, ok. Abajo. De puerta. Una puerta abrirá y la otra no abrirá. Esta abre y esta no abre. Ea. ¿El amor que dónde va a estar? En todos los hospitales, en el sótano. Eso está cantado. Cantado. Esta no abrirá. On. ¿Qué te diga? Una tercera planta, tío. No, me gusta con el ascensor por ahí para abajo. La segunda no abrirá. ¡Pum! Y la morgue está donde tiene que estar, tíos. No hay vuelta de hoja ahí. Ahí no hay vuelta de hoja. ¡Pum! Sí, sí, sí. Abajo. ¿Dónde va a estar? Total, ya los enfermos que van allí no necesitan ver luz. Qué macabro, tío. Qué macabro. Vale, sí. Aquí está abierta. Bueno, chicos. Qué asco, todos los cuerpos en descomposición, ¿o qué? Luz roja, ¿eh? Cuidado, luz roja, ya sabemos. Buah. Qué asco, ¿no? Me ha guardado. Ya sabéis que eso ¡Qué asco! Ugh. Ahora se levanta un cuerpo esto ya cuando... Aquí en medio, entre todo esto aquí en medio, me agacho. Aquí me agacho y suelto el almendruco. El almendruco voy a soltar. Y las sillas, coño. Por culo que da. Toma. Oh, oh, puerta todo jodida. He vuelto a salir al mismo sitio, ¿verdad? Creo que sí. He vuelto a salir al mismo sitio, sí. El ascensor no irá, este tampoco irá. Vale. Vamos, Luke. Sí, sí, soy tuyo, todo tuyo. Todo tuyo, sí, para siempre. Siempre soy tuyo. No pienso que voy a escapar. Que va, que va. Hacia las puertas no podemos, hacia las escaleras no podemos ir. Así que tiremos ahora. Vuelvo a guardarnos al lado de la derecha. Qué mal rollo. Esto tiene que ser la morgue porque tenemos que hay cadáveres por todos lados. Hostia, mira, tío. La sala de disección o como la queramos llamar. Aquí no habrá nada, ¿no? Para mí no. Hay nada para mí. Nada. Ojo, las sillitas la que dan. Bueno, chicos. Yo dejo abierto por si tengo que salir a correr. Hay gente que la cierra para que nadie le pille por detrás, pero yo la dejo abierta por si tengo que salir a correr. Ahí, eso que se ilumina, ¿qué es? Nada, ¿no? 83 grados Fahrenheit. Tía, mira, un de esos para partir el cráneo, tío, qué asco. Joder, las neveritas. Guardando otra vez, tío. Está guardando mucho. Rojo. Las lavanderías. Para lavar la sábana. Dame balas, tíos. Como muy nervioso. ¿Por qué no la abro? Cerrada con llave. No tengo tarjeta. Mira, tarjeta ya la gasté. La tarjeta entonces tiene que estar por aquí. Vamos a buscarla. Productos de la limpieza, lógicamente. Puerta que se abre. Cuadro eléctrico que no puedo tocar. Vale, vale, vale. Ahí hay una tarjeta, así que... A ver si la puedo coger, porque el juego a veces ya sabéis lo que me hace. Inspeccionamos. Anne M. Rachel Ortopédica. Ortopediatra, ¿eh? No, pediatra no. Sí, ortopedista. Bueno, da igual. Ahí ya tenemos esa llave para poder seguir por aquí. Muchos me están dejando que me confíe, ¿eh? Vamos a pegar un sustaco de un momento a otro. Que no voy a saber por dónde va a venir. Joder, la basura. Dame balas. Dame algo. Empecé una linternita de esa que usaba en la cueva, que encendía. Algo. Algo, porfi. ¡Ey! ¿Eso qué es? Para mí. Pastillas. A estas pastillas, botiquín, sí. Pero es que no sé usarlo tampoco. Vale. Taca. Y taca, que me cargo la pistola. Joder, señores, ¿cómo va esto? Eso, ahí hay unos paletes. Ua, ua, ua. Joder, qué mal rollo. Más neveras, tíos. Hala ahí, los cuerpos al suelo y todo, tío. Hala ahí. Hala ahí. La porquería esa cayendo, tío. Por todos los lados. Otra vez salvando. Mucho estás salvando tú. Y me da un yuyu. Tremendo. Uff, siento estar muy callado, ¿eh? Lo sé. Pero, wow. Los rastros de los bicharracos estos. Esto se comunica, ¿no? Entonces, quiero pensar, a ver. Sí, se comunica, ¿veis? Pero veníamos de allí. Está comunicado. Estoy confiando demasiado, me estoy confiando demasiado. ¿Dónde me estoy metiendo, señores? Para buscar los cuerpos de mi mujer y mi hija, entiendo. Vaya tela marinera. Como se levante uno de estos, tío, el bote puede ser chico. Guardando otra vez, tío. Guau. Wow. Estoy una mejilla cagaete. Mejilla no. La picha vez te encuentra ya a tu mujer y a tu hija y ya te queda tranquilo, macho, porque vaya tela. ¿Ahora qué? Esto está sin salida. Abrir. No digo yo. Empty. No, that means that vacío. Anne and Ellen. Ah, porque aquí ponía Anne o algo. No puedo cerrarlo. Entonces, ¿están vivas? ¿O han revivido? Teléfono. Voy. ¿Quién es? I've made a decision, Matt. Actually, I've made two very fucking difficult decisions. And you know what? I made them without you. Without hearing your constant drunken bullshit, how you always have it so hard, how we should always listen to you, how you want what's best for us. I had to explain your last best at work as a fucking cycling accident. I've had enough, Matt. I'm exhausted. I know somewhere deep down I still know that you didn't want this, but who you became. The doctors say that after all the time that's passed without you getting better, I can make a decision, and I think this is that moment. We've long passed the line beyond which we should have said goodbye to each other. I'm sorry, Matthew, I'm sorry. Oh my god, what am I doing? I'm begging you, Maddie, wake up. Wake up right now, I'm so very, very sorry. I loved you. Levántate, despierta, Matt. Bueno, pues pipa, no hay más. ¿Por qué no saca la pipa? Hostia, que de bichos. 1, 2 y 3 y 4. Hostia, que no. Aquí es correr, ¿eh? No. Se ha metido las 4 balas encima, ¿eh? It's a strange feeling. Ah, no, es que tenía que ser así. Yo he gastado todas las bolas, coño. I feel. I can't move. Oh God, why? I haven't been here in a while. I signed the papers. Ellen? I also told Anne about our problems. About your problems. I don't know if I did the right thing, but I couldn't keep it a secret anymore. Look at me. We need to move on. Learn to live again. All I know is I haven't felt this good in a long time. We live in the suburbs now, in a small house. I work 5 days a week as an editor at a local newspaper. And after work, I come home and Anne and I talk about everything. I feel like we're best friends. We're happy. And we get by. If you can hear me, I want you to know this. I know Anne was everything to you. That's probably why I lasted as long as I did. I swear I'll take the best care of her. Don't worry about her. I spoke to Father Leonard recently. He told me some souls are just troubled. Some people carry wounds in their hearts so deep they can't heal. So forgive me, I wasn't able to heal mine, and you constantly made new ones, in yourself and in me. I hope you can finally rest now, that you'll go to a place where you won't be haunted by your father's shadow. Sleep well, Matt. Find the peace you were missing your whole life. I try to remember only the good times. In my heart, you'll always be the boy who took me to the lighthouse and told me how wonderful it'd be when we got away from there. You gave me all you were able to. Thank you. Goodbye. Qué rayada, tíos. estaba en la cama, no me podía levantar, no me podía despertar. Mi mujer, que se va a quedar con los buenos momentos, dice, y que viene a despedirse de mí. ¡Guau, tío! Susto. Ya, va. Que viene a despedirse de mí y que a ver si voy vivo ya en paz y descanso de la sombra de mi padre, y que todo esto ha sido como una historia que he estado yo, que llevo no sé cuánto tiempo sin despertar, y que se lo ha contado todo a Anne, y que ya se acabó y que se quedará con esos buenos momentos, y que me deja, y yo he gastado todas las pistolas y todas las cosas. Y ahora cojo y me levanto. Uff, no sé, rayada. Un poquito rayada, sí. No me jodas, a ver, ¿dónde voy ahora? Es que no sé lo que tengo que hacer ahora. Otra vez a la -1. Estoy flipando un poquito. Chispita. Bueno, la historia está bien. Me he enterado. Al final era yo un maltratador. Guardando. Y parece que ya esto no está para nada jodido. Está todo bien. Lo que he tenido es un sueño que me ha atormentado y que mi alma no descansa en paz. Pero bueno. Atravesamos otra vez el maizal. Salimos del hospital y entramos en el maizal. ¿Un barco volando? Sí, un barco volando. ¿Que destroza el faro? Hostia, qué sueño más raro. Soy un hijo puta maltratador, ¿eh? Soy yo un hijo puta maltratador, tío. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ah, que hay un bicho ahí. Puta, pues no tengo balas. No tengo balas, las gasté inútilmente. Me podía matar. ¿Qué es? ¿Corro para atrás? No sé muy bien. Está ahí el bicho, vamos a correr para este lado. Se ve así, tío. Wow. No sé lo que estoy viviendo, no sé lo que estoy haciendo. Viene para acá. ¿Me verá o no me verá? Hay que esperar que se dé la vuelta. Joder, tío, lo que hace la pantalla. Mira el ladrillo volando, tíos. Viene para acá, ¿eh? No, se vaya. Este tiene taparrabo, me parece. Tengo que llegar a la puerta del... La digo chonata. ¿Para dónde vas? O al barco, es que no sé dónde tengo que ir. Imagino que tengo que entrar en el faro, ¿no? No lo tengo muy claro. Vale, aquí no... No, nada. Puedo subir al barco, ¿no? Como veo eso ahí, como quitado, como para... está el bicharraco. Que no puedo pasar. Tío, no, cabrón. No. Hostia, tengo que golpear eso y todo. Vale, sí, tenemos que entrar. Vale. Venga, hay que buscar la manera de acceder al faro. ¿Dónde voy? Para acá no es. Creo que mejor, porque él se va para allá mucho rato, es esconderme detrás de esta caja. Joder, tío. Y él se va mucho rato para allá. A ver si ahora se va. Ya va para allá. La pistola, porque me va a hacer falta golpear el candado con la pistola. ¡Hijo de puta! Mierda, tío. ¿Sí he entrado, o no he entrado? No sé, no he entrado, no. Mierda, mierda. A ver, y si me escondo detrás del faro y espero que vaya hacia este lado donde estoy yo. Mira, mira, otro trozo de faro pegando contra él. Está bien, ¿eh? Ahí va, vale. Me escondo detrás del faro. Es decir, en vez de irme para la puerta... No quiero ni mirar. Vale, y ahora cuando se dé la vuelta... No, estoy yo ahí, que es cuando me ha cazado antes. Vale, vale. Me vio, yo no sé cómo hay que hacer esto, ¿eh? No sé cómo hay que hacer esto, tío. Joder, tío, joder. No sé cómo hay que hacer esto, a ver. Venga, Frank. No se diga. Vale, desde aquí, desde luego, para allí hay más cajas, pero por aquí es desde el sitio en el que más cerca hemos estado. Del faro. Mira, es que, tío, que no hay manera. Y no hay manera. Puta. No hay manera. Ay. ¿Quién pondría el poder? Vamos a intentarlo de otra manera.